Bienvenidos nuevamente a Richard Tapia Sin Fronteras, su canal para responder preguntas a la luz de la palabra de Dios. Hoy en este su canal estaremos tratando un tema que prometimos hace unos días atrás. ¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la vida fuera del planeta Tierra? Primero tenemos que definir varios términos. El término con el que debemos iniciar es vida, la palabra vida. Esta palabra viene del latín vita. Desde la biología hace referencia a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos y bacterias del resto de las realidades naturales. Implica tener las capacidades de organización, crecimiento, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. Este es el término vida. El siguiente término es ser vivo. Un ser vivo u organismo es un conjunto material de organización compleja en la que intervienen sistemas de comunicación molecular que lo relacionan internamente y con el medio ambiente en un intercambio de materia y energía de una forma ordenada, teniendo la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Así como estos conejitos han escuchado el dicho popular que dice se reproducen más que conejos. Bueno, por eso coloqué este ejemplo. El siguiente término es el término extraterrestre. En la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. En otras palabras, un ser que tiene vida y que viene fuera del planeta Tierra. De ahí el nombre extraterrestre, algo extra a lo que habita acá en la Tierra. Me acaban de escuchar pronunciar la palabra ufología. La ufología es un término de origen anglosajón, viene del inglés ufology, y es una palabra formada a partir de las siglas UFO. En español estas siglas se traducen como OVNI, que significa objeto volador no identificado. Cuando vemos algo que no sabemos qué es, vemos algo en el cielo y no lo identificamos, de ahí viene ese término. La palabra alien viene de alius, significa otro de muchos o otro de dos. A veces se toma por alius de alienus, que significa desigual, o alieno, que significa ajeno, lo que no es propio. Avistamiento. El vocablo avistamiento viene del verbo avistar, que quiere decir ser percibido a través de la vista. Así, avistar algo implica que es posible observarlo y es un término equivalente a atisbar o distinguir. Vamos a la palabra de Dios para encontrar respuesta a la pregunta de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de los extraterrestres? Toca formularnos una pregunta más específica derivada de la primera. ¿Existe vida fuera de este planeta? Entendiendo el concepto generalizado que tenemos de lo que es tener vida, podemos afirmar que existen seres vivos fuera del planeta Tierra. Claro, no son como nos los muestra la ciencia ficción. Tengamos presente esto. Una cosa es lo que vemos en las películas o en las series famosas sci-fi, y otro es la realidad. Entiéndase por ciencia ficción un género derivado de la literatura ficción. El término correcto traducido del original en inglés es ficción científica, o sea que es algo ficticio, dado a la imaginación de los hombres, y que realmente es producto de la fantasía, por lo tanto no aplica a la realidad. Así que todos los platillos voladores y todos los muñecos cabezones que vemos en las películas es pura imaginación.
hay vida fuera de este planeta, hay inteligencia, hay civilización, hay ejércitos, también hay una ciudad, un trono y un reino sin lugar a dudas. La Biblia nunca niega que exista vida fuera de la Tierra. Por el contrario, afirma sin vacilaciones. Tenemos un ejemplo bíblico cuando Dios se llevó a Enoch en su cuerpo terrenal para que viviera junto a él en su lugar sagrado. Esa historia está en el capítulo 5 de Génesis, la palabra de Dios. Versículo 24 dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó. Ahora, con la Biblia ya abierta y en nuestras manos, podemos afirmar que un buen grupo de seres vivos habitan fuera de esta tierra. Por lo tanto, a ellos se les aplica literalmente el término vida inteligente fuera del planeta. Son diferentes seres vivos creados y diseñados por Dios, cada uno con funciones específicas a su servicio, y que algunos de ellos en repetidas ocasiones han visitado la Tierra para realizar algún trabajo encomendado por Dios. Lo que sí es necesario limpiar de nuestras mentes es todas esas imágenes enviadas por la ciencia ficción por medio de películas espaciales de otros mundos habitados donde hay seres de todo tipo, los cuales, si recuerdan, sus formas y apariencias están inspirados en los seres vivos del reino animal y vegetal de nuestro planeta, porque hasta allí solo llega la limitada imaginación del hombre. En la palabra de Dios está demostrado que existen seres creados por él que habitan fuera del plano terrenal. Vamos a hablar de varios de estos seres. En la palabra de Dios está demostrado que ellos existen y que han sido creados por él. Así que vamos a hablar primeramente de los ángeles, y se los voy a hablar con un versículo que está en Juan 20:22. Y vio a Dios a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. También habla de ejércitos y caballos. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19:14, dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Existen otros seres de los cuales se habla en repetidas ocasiones y en varios pasajes bíblicos, como ángeles, los 24 ancianos y los seres vivientes. Apocalipsis 7 es uno de esos capítulos. En el versículo 11 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. También en la Biblia se encuentra la palabra arcángel, que viene del griego archangelos, palabra que solo aparece dos veces en la Biblia, ambas en el Nuevo Testamento, escrito en este idioma griego. En otra forma, viene del prefijo arco, que significa que gobierna, dirige, lidera, y ángelos, que significa mensajero. Serafines es otro de los seres que habla la Biblia en Isaías capítulo 6, versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. También nos habla la palabra de Dios de querubines. En Ezequiel capítulo 10, versículo del 1 al 3, yo solamente les voy a leer el 3, y dice: y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Con estos términos tenemos evidencia suficiente de diferentes tipos de seres vivos con diferentes oficios, trabajos, funciones, aspectos, tamaños, rangos y mucho más, todos creados por Dios. La respuesta más clara a la pregunta es sí, sí existe vida fuera de la Tierra, sí existe vida extra a la vida que conocemos en nuestro planeta. Sí nos han visitado en algún momento, enviados por Dios para cumplir sus propósitos. Y la contraparte también sería no, no existen extraterrestres o alienígenas como los muestran las películas. Esos son solo criaturas diseñadas en la imaginación limitada de los hombres, tan limitada que hasta ahora los científicos no han terminado de catalogar toda la cantidad de especies que habitan en el mar y que han sido creadas por Dios. Por último, pensemos en esto. Si Dios ha creado tantas formas de vida como plantas, animales, microorganismos, cada uno con sus características muy particulares, de seguro también tiene el poder para crear todos estos seres que hablan la palabra de Dios.
fuera del plano terrenal, de seguro hay una cantidad de seres vivos, inteligentes, que saben trabajar, que piensan, que sienten y que están al servicio de su creador. Ahora, ¿será que Dios tiene la capacidad, la sabiduría, el poder, el derecho, la creatividad, el amor para continuar diseñando y creando multiformes tipos de vida en cualquier parte del universo y en todo lo creado? Yo creo que sí. En Él hay vida y vida en abundancia. Él es todopoderoso y nunca cambia. Entonces, para concretar, como puedes ver, este tipo de vida que vemos en la ficción es eso, fantasía, ficción, por lo cual es algo irreal. Lo que sí es real es la vida que vemos diariamente. Cada persona que te tropiezas por la calle, en su vehículo, trabajando, practicando un deporte, criando una familia, los animales, las plantas, eso sí es real. En Dios hay vida y vida en abundancia. Él es todopoderoso y nunca cambia. Te ha dado vida y continúa amándote cada día con amor eterno. Gracias por estar hasta el final de este video. Espero que hayan despejado la duda y no olviden suscribirse, darle a la campanita, darle un like. Recuerden que están en Richard Tapia Sin Fronteras. No hay fronteras para que la verdad llegue a cada uno de los hogares en el planeta entero. Nos vemos en el próximo video. Con el favor de Dios, bendiciones para todos.